Hola, buenos días a todos. Bueno, yo simplemente, eh, por hacer el resumen, bueno, todos, todos lo habéis recogido, eh, pero bueno, por, por terminar como ha, empezar como ha terminado Fernando Rodrigo, pues simplemente eh, haré una breve reseña de las conclusiones y un poco de, de la situación actual actual del club. No eh, Hablamos desde que de la temporada 2014-2015 hasta la hora ha habido un claro cambio de tendencia en la evolución económico-financiera del club de pasar de dar beneficios de dar perdón eh, pérdidas de manera recurrente a dar beneficios por tercera temporada eh, consecutiva y recibiendo por ello eh, la mención y el reconocimiento de los organismos que nos controlan, como es la Liga de Fútbol Profesional y el Consejo Superior de Deportes. Evidentemente, el camino del saneamiento del club es mucho más rápido y las magnitudes serían mucho mejores en primera división, pero tenemos que seguir peleando por, por conseguir ese objetivo a nivel... A nivel deportivo, incidiré en lo que ha incidido Fernando, en hablar de la cifra de negocio, con ese crecimiento cercano al 80% en tres, en tres temporadas, pasar de unos ingresos de, de en torno a los 9 millones de euros en la temporada 14-15 hasta cerca de los 16 millones que tendremos esta temporada. Eh, y esos ingresos de cifra de negocio, eh, reitero también además que son ingresos recurrentes, vía patrocinios. Eh, vía publicidad, vía abonados eh, y no aquellos eh, ingresos que se contemplan de manera extraordinaria como son eh, las ventas de, de futbolistas, de jugadores o traspasos. Hablaré también del beneficio, que segunda temporada, cerca de 5.600.000 euros de beneficio. Las estimaciones y las proyecciones económicas para esta temporada en la que estamos eh, disputando la competición eh, darán un beneficio que rondará antes de impuestos eh, en torno de los 4 millones de euros y que revierte la situación en este sentido negativa que se venía eh, viviendo en el club en las últimas eh, temporadas. Lo mismo, el crecimiento será será importante y que será compensado con esos créditos fiscales a los que hacía mención eh, Fernando Rodríguez, el consejero de la e económica. Y luego haré referencia a la tercera magnitud importante en la que todos hablamos, eh, la Fundación Zaragoza 2032 y este equipo gestor encuentra al club con una deuda en torno a los 107 millones de euros, eh, que ha ido reduciendo paulatinamente y se situará en torno a los 70 millones de euros al final de esta temporada. Eh, quiero incidir en este en este hecho porque solo hay algo eh, que tenga parangón en el fútbol español y ha sido en Primera División que ha sido el, el deportivo de la Coruña que consiguió reducir una deuda similar a, del, a la que tiene el Real Zaragoza pero siempre militando en Primera División cuando las magnitudes de ingresos son, son muy superiores. Tenemos que seguir trabajando por mejorar la cifra de ingresos vía patrocinios vía, vía eh, abonados y otras siete vías de de incremento de ingresos que consigamos eh, tener activas, tenemos que seguir trabajando en la contención de gastos, como venimos haciendo, y reduciendo esas magnitudes, si cabe, y además tenemos que seguir reduciendo la deuda, lo cual nos va a obligar eh, a que como equipo gestor estemos dando de manera recurrente beneficios de explotación para poder hacer frente a esos pagos eh, que tenemos comprometidos con el convenio singular con Hacienda y, de momento, dos años, dentro, hasta dentro de dos años, dos temporadas, no haremos frente al pago del convenio de de acreedores. Este resumen que todos tenéis bueno pues nos pone en la situación en la que nos pone y ahora lo que solo nos queda es pues, acertar y, y encontrar la fórmula que en lo deportivo nos lleve a, a estar peleando hasta el final por, por, por estar en, en posibilidad de, de, de luchar por ese ascenso. ¿no? Vamos a ver si somos capaces de, de mantener ese equilibrio competitivo y, y, y ir obteniendo mejores resultados en lo, en lo deportivo. Hasta aquí mi, mi, mi exposición. A partir de ahora atiendo gustosamente todas las preguntas que queráis hacerme, por favor. Hola, buenos días. Andrés Ramírez, del, del Periódico Aragón. Eh, yo le iba a preguntar: eh, ha dicho Fernando Rodrigo en repetidas ocasiones que, evidentemente, todos estos números, toda esta mejora económica que tiene la entidad, debe servir para potenciar el, el equipo. Estamos a cuatro, a poquitos días del mercado de invierno. El Zaragoza, ¿de qué dinero dispone para, para reforzar el equipo en enero? Y también si ¿sí las llegadas de jugadores están supeditadas a, a las salidas de futbolistas que ahora mismo no entran en los planes del técnico. Muy bien, gracias Andrés. Vamos a ver, eh, nosotros tenemos otorgado por parte de la Liga, como todos conocéis, ese presupuesto, ese límite salarial. Eh, que no somos el, un caso excepcional que tenemos ajustado al límite. Solo seremos capaces de mejorar ese límite salarial si presentamos a la Liga certificaciones de ingresos nuevos, a los que ya hemos presentado tanto en el, la previsión, en la proyección de presupuestos que hacemos en torno al mes de abril, la temporada de, del 2016 para esta temporada. Y aquellos que se cierran a lo largo, del, a lo largo del, del verano hasta el cierre del mercado. Nosotros estamos trabajando en, en ese sentido y probablemente en las próximas fechas, en las próximas semanas, vamos a tener mmm, incrementos por la partida de, de patrocinios o, o ingresos accesorios. A partir de ahí, de ser anunciados a la Liga, la Liga tiene que liberarnos la parte que sea correspondiente. Entonces, hablarte de una cifra, mmm, no puedo dártela. Al final, no te puedo decir si, si vamos a tener disponible un saldo o no. Evidentemente, como tenemos un límite salarial que es el que tenemos y lo tenemos ajustado al máximo para, para poder entrar los jugadores, lo normal es que encontremos fórmulas que liberen parte de esa masa salarial, bien sea traspasos, ventas, salidas de jugadores, como tú has, has expresado, que permitan el, en la incorporación de nuevos jugadores. Esa es una de las fórmulas, que sería la, la tradicional. Sale alguno para que pueda entrar otro, libere masa salarial y luego siempre pueden existir otras fórmulas con concesiones a coste cero o cosas, cosas de ese tipo ¿no? en eso trabajará la, la dirección deportiva entiendo que Narcís os irá contando más al detalle a lo largo de, estas, de estos días o cuando eh, el departamento de comunicación pues pues os, os convoque para, para ello pero obviamente mmm, es eh, mmm, necesario, entiendo, eh, reforzar la plantilla en algún sentido y vamos a ver si somos capaces de encontrar en el mercado algo que nos, que nos, que nos permita competir con, con mayores garantías y encontrar aquellos jugadores bueno, pues que la dirección deportiva o el cuerpo técnico estime oportuno o crea oportuno incorporar. Buenos días, Jorge Hernández de Aragón TV. ¿Se espera un cambio radical en, en la plantilla o es poco a poco? ¿Creen que solamente necesita dos o tres cosas para, para apuntalar al equipo? Bueno... Eh... Sea, lo habéis dicho vosotros, ¿no? Al final, pues yo creo que hay dos o tres puestos que a lo mejor pueden ser cubiertos, ¿no? Pues eh, estáis hablando de, de buscar alguien más en la defensa para reforzar eh, la defensa, alguien medio campo, algún extremo, algo de velocidad. He leído estos días, yo os he ido leyendo o escuchando. Bueno, es una decisión eh, más técnica que, que otra cosa. Yo no creo que sea una revolución eh, y, eh, como la que. Su, pasó el año pasado y la que, y la, y la que tuvimos eh, que realizar la, el año pasado por las circunstancias, yo creo que sea algo más limitado, más concreto y encontrar pues eso, aquellos jugadores que, que, nos, que nos den esa, esa diferencia que, que necesitamos o que al menos ahora no tenemos en el... En el campo, obviamente, pues tendremos que reforzar aquellas zonas o aquellas parcelas del campo que ahora creamos eh, que están un poquito cogitas. ¿no? Pues, al final, si somos un equipo goleado, tendremos que reforzar la defensa y necesitaremos, seguro, algo más de frescura en ataque, que quede recambio y que permita también a los que ahora están disputando casi todos los minutos, pues que tengan esos esos ratos de descanso que, que les hagan rendir al máximo. Eh, me imagino que en las reuniones que tiene del consejo de administración. Eh, examinan tanto o analizan tanto la parcela deportiva como la económica. ¿Por qué una brillante gestión económica de, de, de los gestores actuales de Zaragoza no ha venido acompañada de una buena gestión deportiva que haya hecho que el equipo en estos tres últimos años no solamente haya estado metido en el pedido solo en una ocasión, sino haber podido pelear por el ascenso directo? Bueno, eh, yo creo que hay, hay una que puede ser la teórica, que es, al no contar con un límite salarial mayor, eh, pues tienes menos oportunidad o las oportunidades del mercado se reducen lo cual no es garantía de nada y lo hemos visto porque hay otros equipos que han ascendido con, con presupuestos similares o incluso inferiores a los del Real Zaragoza y es cierto que en la primera temporada con la limitación de fichas con la sanción de la liga y con un presupuesto creo que estaba en torno a los 2 millones y pico, no llegaba a los 3 millones pues nos tuvo a 5 minutos de ascender, bueno yo creo que son circunstancias que conocéis perfectamente y que se tienen que dar, que al final es que esas expectativas que tú me trasladas o que, o, o que buscas en aquellos jugadores que crees que te van a aportar, te lo aporten ¿no? yo no hablaría de una mala gestión deportiva yo creo que hay que respetar mucho la, el trabajo tanto de Narcisa ahora como de Ángel Martín González en su momento. Nosotros, como Consejo de Administración, obviamente tenemos que tener en cuenta toda esa parcela deportiva porque afecta muy directamente a la parcela económica y viceversa, ¿no? Todo lo que seamos capaces de buscar para dar recursos a la parcela deportiva, pues pues ellos evidentemente van a trabajar con ellas, ¿no? Y de esa manera se trabaja de una manera muy unida con un presupuesto que se asigna a la dirección deportiva para que pueda buscar aquellos jugadores que cree que son los que necesitamos, ¿no? Nosotros eh, no somos no fichamos jugadores, el consejo no ficha jugadores, el consejo no alinea jugadores, pero traslada las eh, grandes magnitudes a la dirección deportiva para que trabaje con ellas, ¿no? Y lo que esperamos, obviamente, y ojalá fuera así, y tuviéramos esa varita, que en lo económico, pues parece que está saliendo muy bien, ¿no? y, que, y que estamos consiguiendo hacer grandes cosas para, para lograr aquello, pero yo, yo creo que es difícil porque nuestra situación no será muy distinta a la de otros equipos con las expectativas. Nosotros tenemos una expectativa clara, obviamente es la de luchar por ascender cuanto antes, porque es la mejor manera, junto con otras que también las hay, pero es la mejor manera, la más rápida, la más directa, para sanear el balance del. De, de, la, de la sociedad y poder estar en algún momento en la disposición de, de, de crecer, de tener que invertir para crecer, pero obviamente con las magnitudes económicas que, que nos ha trasladado el consejero, pues eso es difícil en segunda. Aún así somos capaces de hacer lo que estamos haciendo. Eso es fantástico. Vamos a ver si conseguimos acercarnos todos en esa posición y también, evidentemente, la exigencia de la dirección deportiva es máxima. No puede ser de otra manera. Y también tenemos que ser realistas tenemos una plantilla deportiva que es la que tenemos, unas expectativas y unos jugadores que la dirección deportiva ha creído oportuno incorporar en el mercado de verano, en el final de temporada, en el inicio de esta temporada y al final esas expectativas se van cumpliendo o no, nos pasa a nosotros y les pasará seguro al resto de clubes. Pues lo que tenemos que hacer es tratar de ser rápidos y eficientes en si tenemos que hacer algún cambio, eh, hacerlo y acertar. ¿no? Y, en eso, y en eso estamos, en, en la búsqueda de, de acertar, que más quisiera yo, ya te puedo garantizar, de, en encontrar y dar la varita mágica y encontrar esos 6, 7, 8, el núcleo duro de un, de un equipo que pudiera ser solvente y además sin haber lesiones y sin haber nada de nada. no. Yo confío en mi equipo, os lo digo siempre, son los nuestros, son los que tenemos que contar y ya me gustaría que todos dieran el máximo y que si lo tienen y lo dan, hemos, hemos visto que, que este equipo es capaz de hacer grandes cosas. no. Yo creo que el otro día en Vallecas hicimos un gran partido y nos tuvo, bueno, al final con un fallo del portero, no. todo lo que quieras, pero nos tuvo, nos tuvo con la posibilidad con el partido empatado hasta el minuto 82 y yo creo que haciendo unos un, un, un juego al menos eh, para llevarnos allí. Tenemos que estar más cerca de las victorias fuera. Ayer lo comentaba en una emisora de radio. No tiene que ser una anécdota que el Real Zaragoza gane los partidos fuera, es muy sólido en casa, lo está demostrando con los números que tiene. Vamos a ver si apuntalamos esas cositas que queremos, eh, que entendemos que tienen que venir y somos capaces de, de acertar esta vez ¿no? en ello.